Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Aquamarketing. El día de hoy vamos a hacer un acuario plantado low-tech. Para los que no saben qué es un acuario plantado low-tech, es muy sencillo. Son acuarios que no tienen toda la tecnología, que no tienen equipos demasiado costosos, una luz profesional, un sustrato nutritivo, una filtración súper buena. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nosotros también podemos tener en casa un acuario con plantas de bajos requerimientos sin muchísima inversión. Ahora, podemos también tener un acuario low-tech con productos de muy buena calidad, con filtros muy buenos, con iluminación muy buena y algunos sustratos minerales como el Florid Black de Siquén, el Onyx, el Aquasoy, el Amazonia Light, que es muy bueno para este tipo de montajes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar un sustrato que no tiene ningún tipo de nutriente, es un sustrato de río, se llama arrocillo magdalena, en algunos países le dicen sustrato de canto rodado, que no tiene ningún tipo de nutriente, pero también lo podemos enriquecer. Entonces, que quede claro que es un acuario low-tech, vamos a mostrar los elementos que va a utilizar para este montaje. Primero hablemos del acuario. Esto es un acuario que ya viene comercial de esta forma, viene con esta luz LED que es como de 4 o 5 watts, un filtro posterior que la verdad no trae mucho material filtrante, entonces yo lo voy a organizar para que quede filtrando mucho mejor. Es de 13 litros, es vidrio ultra claro y es un acuario ideal para tener un beta o para tener algún cardumen pequeño, neones chinos sería muy bueno, unos neones, unos cardenales, borrachitos, poquita cantidad, 6 animalitos, uno que otro tocinclo, una que otra coridora enana, o también se puede utilizar como gambario. La idea sería mejorar este filtro, ahí en la descripción y les dejo el enlace del video que hicimos hace poco sobre filtración para que miren cómo lo vamos a mejorar, o sea, de qué forma lo vamos a mejorar. La idea es adicionarle filtración biológica que no lo tiene y cambiar la filtración mecánica. Este es el sustrato que les había hablado hace un momento, que es un sustrato de río, son piedras, son totalmente inertes, no modifican el pH. Es un poco oscuro, se ve muy bonito. Sumándole a los materiales, acá están nuestras pinzas, tijeras, nylon para las plantas epífitas, también pega para plantas. No se les olvide el rociador para las plantas, para que se mantengan hidratadas. Y por último, el hardscape. Aquí tengo los troncos, las raíces y las rocas que vamos a utilizar en este acuario. Esta es la pieza de madera que voy a utilizar y aprovecho para decirles algo. Y es, no todos los acuarios low-tech tienen que ser diseños simples. Podemos ser atrevidos, podemos ser diferentes. La idea del acuarismo como tal es siempre ir al máximo de cada límite. Entonces, por ejemplo, en este caso, muchas personas dirían, uy, esta pieza de madera es muy grande para este acuario, pero no la voy a meter toda adentro. Yo la puedo colocar de esta forma y que quede parte por fuera. Y aquí afuera le puedo poner un musguito, le puedo poner una orquídea, una bromelia y se va a ver espectacular. Entonces, la idea también de este video es que podemos tener acuarios muy bonitos, acuarios con diseño, sin necesidad de gastar mucho dinero. Estas son las rocas que voy a utilizar, que son rocas chocolate, son de acá de Colombia. Y arranquemos pues que se nos acaba el tiempo. Estoy colocando el sustrato. Yo normalmente utilizo muchos aditivos siempre. En este caso no lo voy a hacer. Lo voy a hacer al final. Le voy a poner unas cápsulas fertilizantes a las plantas. Pero ustedes también pueden aprovechar y utilizar en la parte de abajo bacterias, minerales. Pueden utilizar turmalina de hada, el Bacter 100, las pastillas de azoo. En este caso, yo voy a utilizar las Floristabs de Siquén, las voy a enterrar al final para que de pronto las plantas tengan un poquitico más de oportunidades de absorber nutrientes a través de las raíces. Voy a echarle un poco más de sustrato, recuerden dejar una capa entre 3 y 5 centímetros en la parte frontal y en la parte posterior siempre lo vamos a dejar más alto para poder que le veamos la profundidad al acuario y tengamos más
perspectiva a lo que estamos haciendo. Esta pieza de madera voy a buscarle el lado que más me convenza. Me gusta bastante este lado. Y voy a comenzar con las rocas. Y voy a utilizar esta, pero se me sale mucho de la proporción de la torre. Voy a buscar una más pequeña. Lo que voy a hacer es colocar algunas rocas de forma estratégica para que atrapen el tronco, porque este tronco está totalmente deshidratado. Entonces, si lleno el acuario, se va a ir para arriba de inmediato. Un momentico les voy a enseñar una técnica que me gusta mucho para revisar cómo va el acuario y qué mejoras le podemos hacer. Y esta es la técnica que les quería hablar, y es tomarle una foto al acuario mientras lo estemos haciendo. ¿Por qué? Porque a través de una foto es muy fácil verle errores, que no nos gusta, que nos gusta. Eso fue una técnica que le aprendí a Luca Galárraga, ahí les dejo el Instagram, un acuapaisajista muy bueno de Brasil. Lo que hago es esto, yo tomo una foto y aquí puedo ver que esta roca grande de acá le hace falta compañía aquí al lado izquierdo, y que hay unas rocas que no están muy armónicas. Entonces esa es la idea de tomar fotos, para uno mirar el proceso y ir corrigiendo los errores que se vean. Esta foto la voy a publicar en mi Instagram, ahí les queda. Realmente ahí estoy subiendo mucho más trabajos de lo que muestro en los videos. Entonces si quieren me siguen y ahí pueden ver muchos más de los trabajos. Y también voy subiendo actualizaciones, los próximos videos que van a salir. Continuemos. Entonces, para amarrar las anubias, los helechos y los musgos, voy a utilizar varias de las técnicas que les enseñé en algunos videos pasados. Ahí les dejo el enlace, también queda abajo en la descripción, para que, bueno, miren la mayoría, no, la mayoría no, que miren muchas formas de poder amarrar y atar los musgos, helechos y anubias a estas piezas de madera. Entonces, voy a revisar las fotos, voy a mirar qué plantas tengo y vamos a empezar a hacer el proceso. Acá en la parte baja le voy a poner dos anubias, ya las tengo amarradas a unas roquitas, como pueden ver acá. Entonces no las voy a poner acá, simplemente cuando ponga la pieza de madera las voy a poner encima. Acá en la parte de aquí arriba voy a ponerle un helecho narrow leaf. En este caso lo voy a pegar. Cuando utilizamos la pega para troncos, para musgos, adhiere más rápido si las superficies están húmedas. Entonces, humedecemos un poco. Vamos a aplicar el pegamento. Damos 10 segunditos esperando. Este fue el resultado de haber amarrado este musgo y pegado este helecho.
Ya están entonces todas las plantas epífitas que voy a utilizar. ¿Cómo vamos a plantar? El plano frontal, en este caso como al principio, voy a utilizar Lilaiosis brasilensis. También les puedo recomendar que utilicen Marsilea hirsuta, que son plantas muy fáciles de tener. La Heliocaris párvula también puede funcionar en este caso. La Lilaiosis realmente es una planta muy fácil de tener. Les voy a dar una recomendación: después de plantadas, a los 20 o 30 días, independientemente si está creciendo muy rápido o no, pódenla. De esa forma, la planta va a acelerar su crecimiento y lo otro es que va a crecer más compacta, mucho más bonita. Terminamos con la Lilaiosis brasiliensis. Ahora voy a utilizar las plantas del plano posterior. Voy a utilizar tres plantas: Higrophila corymbosa compacta, la voy a poner al lado derecho, que es una planta que si uno nunca la poda, va a crecer de la altura del acuario. Entonces va a ser como una Higrophila corymbosa normal, pero en proporción al tamaño de este acuario. Al lado, a toda la mitad, voy a adicionar estas Vallisneria spiralis, que son muy fáciles de tener. Y en este sector que queda exactamente debajo de este tronco, voy a colocar una Zoidea Golden, la idea Olisimachia numularia. La idea es que empiecen a salir por fuera del acuario, aquí por la filtración, y no son tan exigentes. Por último, esta Lysimachia numularia ni siquiera la voy a sembrar, simplemente la voy a dejar en este sector de acá para que emerja rápido. Siendo un acuario low tech, va a ser un acuario que le va a suministrar elementos menores cada 8 días después del cambio de agua, entonces esa planta va a empezar a emerger y a salir del acuario. Recuerden que si así el acuario sea low tech, o sea high tech, lo ideal es siempre arrancar con la mayor cantidad de plantas posible para que nuestro acuario se estabilice mucho más rápido y así evitamos las algas. Ya quedó listo el acuario, espero les haya gustado. Yo creo que al beta que va a poner ahí le va a gustar mucho. ¿Y qué queda faltando? Adicionar las floristabs, llenarlo, modificar el filtro y terminamos. Bueno amigos, así quedó el acuario. La verdad lo hicimos hace 5 días, quería esperar unos días que evolucionara y que estuviera más limpia el agua para hacer las conclusiones. Entonces, que no quedó en el video, en el sustrato le enterramos unas pastillas fertilizantes, las Floristabs, como para mejorar esa parte nutricional en las raíces. Quería mostrarles algo que me parece a mí muy bonito y es que por ejemplo la Heloidea Golden ya está emergiendo del agua, se ve bastante bonito. Y lo otro es que quería mejorar el filtro. Voy a adicionar Matrix, voy a adicionar Purigen y que es como para que lo tengan en cuenta, eso es un acuario que le podrían adicionar CO2. Entonces, los que están en Colombia, nosotros manejamos este sistema de CO2 casero, pero es profesional, que dura para 60 días y es una forma más segura de administrar CO2 casero a un acuario, y este es un candidato excelente para este tipo de CO2. Vamos a introducir esto al filtro. La verdad no puedo más cantidad porque el espacio del filtro es bastante pequeño. Y el Purigen. Espero les haya gustado el video. Recuerden, un acuario plantado low tech, muy fácil de mantener, cambios de agua cada 8 días, le pueden adicionar elementos menores después de ese cambio de agua, luz entre 8 y 10 horas, máximo 12 horas al día,
perfecto para un beta o para unos 4 o 6 pececitos, pueden ser neones chinos o algún tetra, siempre y cuando le manejen temperatura, pues eso depende en la ciudad que ustedes estén. Recuerden, ahí quedan nuestras redes sociales, no se les olvide suscribir, darle me gusta si es de su agrado el video, recuerden dejarnos las preguntas que estaremos respondiendo y bueno, nos vemos en el próximo video, que estén muy bien.